Como buenos amantes del jazz, los hosteleros de Pontareas se han puesto el sombrero para presentar su próximo evento, que como ya han podido adivinar, tiene mucho que ver con la música jazz. No hay muchos festivales y además de este calidad, de esta calidad de jazz en nuestra provincia. Un sonido envolvente que se escuchará por segundo año en las calles de Pontareas, gracias a la Asociación de Hosteleros del Condado. Para nosotros es un orgullo haber conseguido que se celebrara esta segunda edición. La primera se celebró por estas mismas fechas el año pasado fue todo un éxito para nosotros. Creo que es la actividad más importante que celebramos desde la Asociación de Hostelería y Turismo del Condado. El festival cuenta con el apoyo del Concello de Pontareas, de ahí que este año el cartel sea muy fuerte, tanto que cuenta con una de las cantantes de jazz más importantes del mundo. Este segundo Festival de Jazz de Pontareas se va a celebrar este fin de semana, el 9, 10 y 11 de agosto. Es un programa muy completo y además que tiene como colofón, como yo creo que una figura importantísima, que es Débora Carter, que va a hacer sonar pues nuestra provincia y el Ayuntamiento de Pontareas ya no solo aquí en España, sino internacionalmente. Mi gran deseo es institucionalizar este festival y que se convierta en un referente ya no nacional, sino internacional. Y por eso este año pues hemos querido contar y arriesgar un poquito más con, aunque el año pasado hemos tenido ya figuras como Eva Scholten o Tom Quackernat, pues este año incluso hemos ido más allá y bueno, vamos a tener la suerte de contar con la cantante americana Débora Carter, residente en Ámsterdam. Que incluso en Estados Unidos pues se sabe que en Pontareas va a haber este festival de jazz con una categoría pues envidiable. En total habrá 15 bandas, repartidas entre el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11. El primer día, 5 nombres gallegos, que pondrá música jazz a las calles pontareanas. El sábado, más jazz, a partir de las 9 de la noche, será en el paseo matutino con grupos de primer nivel. El domingo los conciertos comenzarán a las 2 de la tarde, en este caso en el Parque de la Concordia. Será aquí donde podamos disfrutar de la internacional Débora J. Carter. Importante que es para una villa como Pontareas el poder contar con este tipo de festivales, porque ayudan a la potenciación no solo de su sector de hostelería, sino revierte automáticamente en, como puede ser en el sector de comercio, empresa o incluso turismo. Está en estos momentos reservándose en cuanto a turismo, se está reservando casas rurales, habitaciones. En cuanto a empresas, pues puede ser valorada y conocida Pontareas. Y la fiesta coincidirá con una feria de artesanía, al igual que el año pasado. Además, los hosteleros han puesto en marcha una ruta de pinchos para que los visitantes conozcan la gastronomía pontareana.